llegó la ansiada vuelta a casa, primer partido en Chapín y creo que inmejorable sensación, ¿no? Sí, bueno, antes de todo, perdonadme, pero quería felicitar al jardinero de Chapín porque tiene esto una alfombra y da gusto, ¿no? Es difícil ver campo tan bien en buen estado como tiene. Y no, lo quería agradecer porque al final eso es su trabajo y a veces gusta que te agradezcan. Respecto a la huerta de Chapín, pues muy contento, la verdad que tenía muchas ganas todo. Hemos empezado un poco nerviosos. Si vamos a vivir todos los partidos con esta intensidad y es un partido amistoso, no sé si vamos a aguantar hasta final de temporada. Si vive esto muy, muy fuerte, muy duro, muy bonito, todo. Un montón de energía que te entra dentro. Hemos empezado muy nervioso y a partir de que ha pasado un poco los minutos, hemos ido mejor. Y muy contento, la afición ha apoyado y bueno, van a ser muy importantes para nosotros aquí en Chapín, que tenemos que hacer esto un fortín. Como aspecto a resaltar hoy del equipo, ¿con qué te quedas? Al final, como le he dicho a ellos, siempre mis charlas siempre van enfocadas en el mono de trabajo, en competir, que ahí nadie nos puede achicar nada, eso sobre todo. Y siempre le digo, y es difícil, no es fácil jugar en Chapín, no es fácil jugar en un estadio así como jugador. Y son jóvenes y han tenido la dureza de empezar un poco nervioso y poco a poco se han hecho con el partido, lógicamente, se han hecho con el campo. Y lo que digo a ellos, que nos señalen porque no tenemos calidad o por otra cosa, por no estar bien con balón, pero por trabajo, por competir, por cada balón es vida o muerte. En ese aspecto es lo que yo mucho señalo de que ahí tenemos que ser los mejores. Michel, hoy primeros minutos para Carri, una de las nuevas incorporaciones del equipo. No sé qué valoración me puede hacer de su incorporación. Pues contento, ha cogido 5 balones y ha perdido 4, pero bueno, contento, es normal, ya mucho tiempo sin competir. Solo ha entrenado esta mañana y es mucho poco, lo hemos sacado un poco para la gente, para que el coche haya el gusanillo de empezar a competir, muy contento con su incorporación. Pero también he sido claro, como soy con todo, aquí queremos hombres, no nombres, y aquí hay que hacer monotrabajo. Y la tercera es muy complicada, el contexto es muy, muy complicado, pero estamos muy, muy contentos. Ahora él tiene el balón sobre su tejado para demostrar que está por encima de esta categoría, que por eso hemos firmado. Yo soy un jugador de los jugadores que yo he pedido. Entonces, lo importante es que dé un paso adelante y necesitamos mejor carry y poco a poco que coja su estado físico máximo para que empiece a sumar. Efecto negativo, la lesión de Ilia, no sé si ha sido una recaída, una molestia. No, yo creo que creemos, ya veremos las pruebas, creemos que no una recaída, sino una molestia, se ha encontrado pesado y bueno, el primer partido aquí, la tensión, la ansiedad, las ganas de jugar, los nervios, todo un poco seguramente que habrá influido. Esperemos que no sea nada porque Ilia es un jugador importante para nosotros y lleva arrastrando molestias un tiempo y a ver si ya de una vez pues se pone al 100%.